Es un convenio entre dos instituciones muy importantes para el agro, el Instituto de Colonización con sus 400.000 hectáreas, de las cuales hay un alto porcentaje que son ganaderos. Este convenio con el Plan Agropecuario ajusta apunta a eso. La experiencia del plan se vuelca con sus técnicos, con sus capacitaciones, con la tecnología que han adquirido. Se vuelca al instituto y el instituto pone la tierra, pone los colonos, el capital también aporta a los técnicos. Esto es un proceso muy lento que va a llevar tiempo, pero que tenemos gran esperanza en ver los resultados dentro de años, como lo es el caso del instituto, que es algo dinámico, ¿verdad? O sea, nosotros hoy apuntamos a los próximos 5 años, 10 años, la familia, los colonos, los jóvenes. Por eso tenemos no solo con ellos convenios, sino también con la Universidad del Trabajo, en donde se capacitan jóvenes hijos de colonos, y estamos continuamente aportando terrenos para esas actividades. Pero específicamente el convenio, el Instituto de Colonización, con el mismo logra que toda la tecnología, el estudio que hay a nivel de país, llámese hoy estaba presente en línea, que es fundamental también, el caso de UTE y el caso de los convenios con MEVIR, es decir, sumado a este con el Plan Agropecuario, nos va a permitir tener la tranquilidad de que le estamos dando todo lo posible que hay en el país al colono. Que él sepa aprovecharlo, bueno, eso es un tema ya más complicado. Hay personas que les cuesta más llegar a la tecnología actual. En ese sentido, en el convenio con UTE, por ejemplo, llegamos a electrificar a todos los colonos en lo posible. La conectividad hoy le vamos a entregar a partir de este año computadoras, los notebooks, para que no solo el colono veterano, sino sus hijos que estudian y están capacitados para eso, bajen la información de colonización, bajen la información del Plan Agropecuario, de los convenios, vean dónde están la forma de obtener recursos propios para la familia. Y creo que ese es el gran sentido del instituto. El instituto siempre le dice, bueno, que tiene mucha tierra, que tiene capital. Nosotros tenemos capital porque trabajamos bien, porque los colonos aportan sus rentas, por eso tenemos al 90% prácticamente al día. Y ese capital tenemos que distribuirlo entre lo que es la administración central y el aporte de créditos para insumos, créditos para animales, créditos para el agua, para la luz, para la casa, la mejora de la vivienda, la calidad de vida. Entonces, cada vez que hay un convenio con un organismo del Estado, nosotros nos llena de alegría el hecho de que otra parte del Estado está colaborando con nosotros.